Yo lo vuelvo a girar. Pues muy bien, bienvenidos a todos a esta conferencia magistral que nos va a dar el doctor Andrés Corral Lugo, titulada Nuevas estrategias para combatir la resistencia a los antibióticos, desarrollo de un tratamiento usando inhibidores de lipopolisacárido con antibióticos frente a Acinetobacter baumann, multiresistentes. Pues el doctor Andrés Corral Lugo está en una estancia en el grupo de ecología y supervivencia de microorganismos, apoyado a través de la Dirección de Internacionalización de la Investigación, a quien agradecemos profundamente el apoyo que nos ha dado para que el doctor Andrés esté con nosotros. Y pues como parte de las actividades, él pues nos va a dar dos conferencias. El día de hoy pues ocurrirá la primera. Desde luego la conferencia está siendo grabada en YouTube con el propósito de tener más alcance después de lo que es el tiempo de conferencia. Quizás muchos no pueden estar con nosotros, pero podrán ver la grabación en tiempo diferido, y la constancia para quienes vean la presentación, esta conferencia, puede ser extendida tanto para los que están en tiempo real el día de hoy en Meet, como para los que están en situación diferida en YouTube. Entonces, bienvenidos a todos, a los que están presentes y también a los que nos van a ver en YouTube en momento diferido. Doctor Andrés Corral Lugo, pues es un... Él nos va a pasar parte de su trayectoria académica para no quitar más el tiempo. Te cedo la palabra, doctor Andrés, para que nos puedas compartir pues tu experiencia en este ámbito de la resistencia a los antibióticos. Hola, buenos días a todos. Pues sí, empezamos directamente con la presentación, que tengo algunas diapositivas hechas para explicar un poco mi formación, para aquellos que no me conocen. Si alguien me puede abrir el micrófono y decir si se ve, si es correcto. Sí se ve. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Pues el día de hoy, para la gente que estuvo realizando el curso las últimas, hace dos semanas, habíamos quedado, estas conferencias forman parte de este curso, y es porque hablábamos de las nuevas estrategias que existen para resistir, para combatir la resistencia a los antibióticos. Mi nombre es el doctor Andrés Corral Lugo, del Centro Nacional de Microbiología, en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, España. Y como esta conferencia estaba diseñada de forma presencial y de forma online, y pues tiene un gran alcance, va a tener un gran alcance a nivel institucional,
Me gustaría comenzar dicha conferencia con un poco de mi currículum para que la gente que me conoce, pues, reafirme. Y para la gente que no me conoce y que tenga dudas acerca de la trayectoria o acerca de grupos de investigación o preguntas científicas, pues, me ubique a través de mi línea científica, de mi red científica, y pues si gustan acercarse a hacer algún tipo de pregunta, colaboración, pues estoy en toda la disposición. Yo soy egresado de la carrera de QVP en 2008 de la Facultad de Ciencias Químicas. Soy originario de Chihuahua. Después me vine aquí a Puebla, en el grupo del doctor Jesús Muñoz Rojas, donde estuve trabajando con desecación de Klebsiella. Obtuve mi máster en microbiología. Después hice un segundo máster en biotecnología y bioquímica en la Universidad de Granada, donde estuve trabajando con el doctor Tino Krell, estudiando la formación de biopelículas de Pseudomonas putida. Y a partir de ahí, en 2014, 2015, inicié mi doctorado en biología fundamental y de sistemas. Terminé en 2016 defendiendo la tesis titulada Molecular Bases of the Human Sensory Biofilm, Cell to Cell Signaling and Different Species of Pseudomonas. Y esta tesis, pues, fue dirigida también por el doctor Tino Krell y el doctor Manuel Espinosa Urgel. Durante mi PhD tuve la oportunidad de realizar una estancia de investigación en la Universidad de Hiroshima. Escribí un proyecto europeo EMBO que me fue concedido para poder ir a hacer la estancia. Estuve trabajando con el doctor Junichi Kato, que es un especialista en pseudomonas y sobre todo en motilidad bacteriana. Después, mi primera experiencia trabajando como investigador, mi primera experiencia postdoctoral, inició inmediatamente terminando el doctorado en el Centre National de la Recherche Scientifique, que es una institución francesa. Estuve en París trabajando con bacteriófagos, es decir, con fagos que infectan bacterias, y determinando específicamente cuál es el efecto del metabolismo que puede ayudar o que puede frenar la replicación de un fago. Después, en 2009, volví a España en una posición postdoctoral en la cual estoy trabajando actualmente y tengo diferentes líneas de investigación que, de hecho, la conferencia que presento hoy, pues viene de esta investigación. Tengo ya 4 años ahí. He llevado a cabo la formación de varios estudiantes. Entre ellos, el día de hoy hablaré del trabajo de mi alumna de doctorado, Bea Cano Castaño, y mi antigua alumna de máster, Aranza Marco Vinuesa. El grupo se dedica básicamente a 3 líneas de investigación. En las tres estoy involucrados. En la primera, llevamos a cabo el desarrollo profiláctico de vacunas en contra de bacterias gram-negativas. Es un tema bastante interesante, bastante novedoso y que tiene bastante utilidad. Pero también llevamos a cabo la búsqueda de nuevos tratamientos para combatir también la resistencia a las bacterias, como puede ser la búsqueda de nuevas moléculas o de combinación de nuevas moléculas con antibióticos ya existentes para darles una segunda vida. La tercera línea de investigación nació gracias a la pandemia que acabamos de sufrir por el virus SARS-CoV-2, en la cual básicamente realizamos estudios a nivel modelo animal para ensayar qué tan virulentas son las nuevas variantes y qué tan eficientes son las vacunas que estamos utilizando ahora mismo en contra de estas nuevas variantes. Como lo comenté, pues ahora mismo trabajamos en el desarrollo de vacunas en contra de bacterias gram resistentes y utilizamos 3 metodologías muy interesantes, las tres, para desarrollar estas vacunas, ya sea a través de OMVs, que son vesículas de membrana externa
Estas vesículas de membrana externa normalmente son sintetizadas por las bacterias gram negativas y tienen como la capacidad o son específicamente como una réplica de una bacteria, es decir, tiene todo lo que tuviera una bacteria alrededor de su membrana, pero son seres acelulares, no son células, por lo cual se presenta la ventaja de que son altamente inmunogénicas, pero pues no están vivas. Entonces estamos llevando a cabo una caracterización biofísica de ellas, un aislamiento de las vesículas, Western blot, y también una caracterización inmune in vitro. Gran parte de mi trabajo actualmente es en modelo animal para el desarrollo de vacunas, para testar candidatos a vacunas y también para determinar el efecto de ellas. Por otra parte, también utilizamos lo que vienen siendo las bacterias totales, es decir, inyectar bacterias atenuadas, bacterias que no son virulentas y que pudieran producir un efecto bastante, una respuesta inmunológica fuerte y que gracias a ello pues podamos evitar las infecciones, por lo cual realizamos análisis proteómicos y transcriptómicos, algunos cloning para llevar a cabo expresión de genes y pues llegamos otra vez a lo mismo, a la caracterización inmunológica a través de modelo animal. Básicamente una vez que tenemos un candidato, ya sea a través de una célula total o a través de una OMV, e inclusive he llegado a trabajar con controles más que nada utilizando proteínas recombinantes como antígenos para producir las vacunas, pues llegamos al modelo ratón, el cual este modelo que yo les muestro aquí, pues es el típico modelo que se sigue, pero muchas veces existen más fases, ¿no? Tenemos dos grandes fases para llevar a cabo este tipo de estudios, el cual en la primera fase es la inmunización y después viene el challenge, es decir, enfrentar al ratón en contra de la bacteria a la cual fue previamente inmunizado y ver si sobrevive. Básicamente consiste en eso. Entonces, en la primera parte, pues primero se aplica una dosis al ratón de nuestro candidato a vacuna. A los 7 días aproximadamente se recoge sangre de los ratones de forma que podamos determinar cantidad de anticuerpos, ya sea por ELISA. Después se hace una segunda o tercera dosis. Perdón, creo que tenemos un problema con la presentación. Volvemos. Sí, dime. La tienes que hacer en grande, Andrés. Ok. Perfecto, ya se ve. Ya se ve. Si hubiera alguna información que necesiten que se haya visto muy pequeña, puedo volver. Porque sí hay algunos detalles en las diapositivas. No sé, me imagino que desde el inicio se estaba viendo pequeña, ¿no? Es que solo se veía la primera diapositiva. No me digas, no hemos. Ok. No había visto todo eso. Pero vale. Se te entendió bien, Andrés, se te entendió bien. Jesús. Sí. Como gusten, si quieren vuelvo a empezar un poco rápidamente o continuamos con la parte esta. Jesús, ¿qué opinas? Me prefiero, sí, es que ya no tengo el micrófono, ves que está en YouTube. Ah, ok. Entonces, si tú piensas que quieres mostrar algo, muéstralo rápido. Ok. Y ya me lanzo. En el momento donde estamos. Ok, perfecto. Bueno, pues por el momento todo es bastante introductorio.
Yo creo que vamos a continuar porque, como habíamos dicho, esta parte era pues un poco introducir el grupo en el que estoy, lo que he venido haciendo, esas son las diapositivas que se han ido mostrando, pero básicamente pues todavía no llegamos a la parte de la charla de la que vamos a hablar ahora. Como voy a dar una segunda charla, pues quizás también podemos empezar con esto. Nos habíamos quedado con esta primera parte que les comentaba, que ahora que pueden ver la diapositiva, pues entenderán un poco más. Nos dedicamos al desarrollo de vacunas. Tenemos dos estrategias particulares para llevar a cabo candidatos a vacunas. Ya, como lo comenté, pues uno es a través de las vesículas de membrana externa, que las propias bacterias están expulsando, estas se aíslan y se pueden caracterizar a través de un modelo in vivo, ¿vale? In vivo e in vitro. También, pues, las células totales de las mismas bacterias que estamos trabajando. Normalmente trabajamos con tres géneros: Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, y Klebsiella pneumoniae. Entonces, les explicaba un poco también este tipo de experimentos que son los que más llevamos a cabo. Una vez que tenemos un candidato a vacuna, ya sea una OMV, ya sea una célula total o una proteína recombinante, llevamos a cabo un proceso de inmunización, el cual consiste en una dosis, dos dosis o tres dosis, lo cual depende de qué tan inmunogénico sea nuestro antígeno, lo que estemos utilizando, pues a veces con una o dos dosis tenemos. Esto lo podemos ir viendo porque una vez que llevamos a cabo la primera dosis, a los 7 días, sacamos sangre de los ratoncitos y llevamos a cabo ELISAs en contra de lo que hemos introducido en nuestra vacuna, y podemos determinar la cantidad de IgGs y de IgMs que se han sintetizado y si es inmunogénica o no. A partir de aquí, pues llevamos a cabo una segunda dosis, viendo qué tan inmunogénico es. A los 7 días después de esta dosis se vuelve otra vez a sacar sangre para determinar los anticuerpos, y podemos utilizar una tercera dosis en caso de que nuestro candidato pues no sea tan bueno, pero nos interesa saber si seguimos estimulando el sistema inmune, pues si seguimos produciendo anticuerpos y si podemos mejorar este tipo de candidatos. Al final del experimento, una vez que hemos hecho una, dos o tres dosis, viene la etapa que se llama el challenge. Es decir, es importante saber si nuestra vacuna produce anticuerpos, pero también si una vez que la bacteria tiene estos anticuerpos, es capaz de sobrevivir a la infección contra la bacteria que fue previamente inmunizada. Es la parte que llamamos el challenge. Una vez que hacemos el challenge, normalmente dividimos el experimento en dos, porque nos interesa saber, uno, ratones que han sobrevivido, pero también ratones infectados que separamos, independientemente, hacemos el experimento, vamos a decir, por duplicado. Una parte los dejamos para supervivencia y los monitoreamos durante 14 días, y la otra parte los sacrificamos inmediatamente después de inyectarlos con la bacteria, aproximadamente 16 horas, y lo que nos interesa es extraer los órganos en los que normalmente la bacteria se encuentra, que puede ser vaso, pulmón, hígado, riñón, y cuantificamos cuánta bacteria hay, porque se sabe que si nuestra vacuna está funcionando, pues evidentemente las cargas bacterianas deberían de ser más bajas contra los ratones que no han sido vacunados. Entonces, lo que comentaba, determinamos al final del experimento la cantidad de bacteria, la supervivencia y los ELISA. Para esta línea de investigación tenemos una financiación de una asociación de Melinda Gates, que es CARB-X, que está apoyando a muchos grupos que están interesados en luchar contra la resistencia a los antimicrobianos. Y la segunda línea de investigación que llevo a cabo es llevar a cabo o utilizando librerías de compuestos para determinar nuevos antibióticos, en los cuales llevamos a cabo experimentos de tipo MIC, Checkerboard y Time Kill Experiments, que en esta presentación les estaré mostrando, y sobre todo con el fin de determinar
nuevos compuestos o antiguos compuestos que podamos utilizar en combinación para generar nuevos tratamientos y luchar en contra de la resistencia a los antibióticos. Entonces, esta primera conferencia está titulada Desarrollo de un tratamiento combinado usando inhibidores del lipopolisacárido con antibióticos frente a Acinetobacter baumannii La primera pregunta que yo les planteo es, ¿realmente necesitamos nuevos tratamientos para las bacterias resistentes a los antibióticos? Es una pregunta que nos hemos estado haciendo en los últimos años y mi labor en esta conferencia es convencerlos de que la respuesta, pues, es sí. Es sí porque existen ahora mismo dos estudios muy potentes, internacionales, uno de 2017, otro de 2019. Los dos estudios apuntan a que la resistencia a los antimicrobianos es cada vez mayor y que está generando grandes problemas. De hecho, en el estudio de 2017 nos comentan que 1.2 millones de las muertes anuales son debidas a la resistencia a los antibióticos. Y esto es aún peor en el estudio de 2019, en el cual subimos a 1,4 millones. De hecho, la tendencia dice que como la resistencia es cada vez peor a los antimicrobianos, una previsión a 2000, se dice que en 2050, esta previsión será aún peor todavía y que tendremos una pandemia debido a la resistencia a los antimicrobianos, superando enfermedades, incluso enfermedades que ahora mismo están en el top, causando varias muertes, como pueden ser el cáncer y la diabetes. Es por eso que estos estudios están más enfocados en darnos una perspectiva de cuánta resistencia tenemos, cuántas cepas multiresistentes, cuántas cepas panresistentes, cuáles son los mecanismos por los cuales estas bacterias son resistentes y qué podemos hacer para evitarlos y no llegar a este panorama en 3 décadas. Asimismo, existe un factor biológico, un factor humano, que evidentemente es lo más preocupante ver que 1,2 millones de personas están muriendo por enfermedades que hace 20 o 30 años tenían una solución de un tratamiento antibiótico de 7 días, ahora mismo no es posible por la resistencia, pero también esto tiene un impacto económico bastante fuerte, porque las estadías, por ejemplo, en los hospitales por una bacteria multiresistente se prolongan semanas, se prolongan días. Enfermedades que antes nosotros curábamos yendo a nuestro médico de familia, nos recetaba un antibiótico, te ibas a casa, pasabas la enfermedad y no pasaba absolutamente nada. Ahora con este tipo de, o sea, no necesitabas una hospitalización. Ahora, gracias al problema de la resistencia, estamos teniendo este tipo de problemas, lo cual causa unos costes enormes para el sistema sanitario. Estamos ahora mismo en una era, la era de la resistencia a los antibióticos, y esta gráfica es realmente alarmante para que se puedan dar cuenta desde que va una gráfica desde 1930 hasta 2007 más o menos. En el punto verde se puede indicar más o menos cuando el antibiótico fue introducido en clínica. Y la punta de la flecha nos indica la primera resistencia que se generó. Vemos que al inicio, en la época dorada de los antibióticos, en que se empezaban a descubrir muchos antibióticos y estos, pues, no se generaba tanta resistencia porque no se estaban utilizando tanto o tan indiscriminadamente. Pero ahora, aproximadamente hace 20, 30 años, se empieza a ver cepas muy resistentes y luego, aunado a este problema, se ve que existen que la cantidad de antibióticos que se descubren y que se desarrollan, pues ha bajado y que los pocos que llegan al mercado, pues inmediatamente se empiezan a producir resistencias.
Por lo tanto, pues tenemos un nuevo antibiótico. Inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Pues viene una resistencia, por lo cual tenemos que volver a producir otro antibiótico y pues la era dorada de los antibióticos pues ha muerto. Estamos en la era de del post-antibiótico. De manera general, pues cómo se adquiere la resistencia a los antibióticos es un fenómeno natural, es decir, las bacterias tienen sus propios mecanismos intrínsecos por los cuales resisten a los antibióticos, porque es una manera estratégica o es una manera de supervivencia en los ambientes en los cuales ellas mismas conviven con otros microorganismos o con otras bacterias que también tienen la capacidad de sintetizar antibióticos. Entonces, ellas mismas a través de la evolución han generado estos mecanismos de resistencia, pero el paso del hombre y el descubrimiento desde Fleming de la penicilina ha ocasionado que el uso indiscriminado de estos antibióticos seleccione bacterias, básicamente es el problema, la selección de bacterias que tienen la capacidad de resistir a los antibióticos y que tienen la capacidad de dispersar esta resistencia. Y esto lo vemos porque hay un uso indiscriminado en los animales. Para que los animales no se enfermen, pues las bacterias se utilizan antibióticos, antibióticos que llegan a los alimentos y una vez que están en los alimentos pueden llegar a las personas enfermas, las personas enfermas van a los hospitales, llevan a estas bacterias multiresistentes y las llevan a cabo una propagación. ¿Por qué se vuelve resistente algunas bacterias? Pues por el uso de antibióticos para evitar otro tipo de infecciones, ya sea virales, algunas micóticas, hongos. Sabemos que existen antibióticos que se utilizan para tratar estas otras enfermedades, pero pues no todos. El uso masivo de antibióticos en la agricultura y la ganadería. No completar un ciclo de antibiótico permitiendo a las bacterias hacerse resistente, tomar antibióticos. Y pues vemos que el impacto que tiene en nuestra sociedad este tipo de dinámica que tenemos que cambiar y que tenemos que frenar es que en la Unión Europea hay 25.000 muertes anuales debido a la resistencia, que la estancia en los hospitales se ha aumentado entre 2,5 días por bacterias resistentes y que tiene un costo de 15,5 millones de euros al año al sistema de salud. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Pues cosas súper importantes. Algunas son más fáciles, algunas son menos fáciles. La prevención de infecciones, ya sea por inmunización, lavado de manos y la preparación adecuada de los alimentos, que a lo mejor no sonará todo muy fácil porque en México, pues, aunque tenemos escasez de agua, todavía tenemos agua para en cualquier parte, para lavarnos las manos, para llevar a cabo una buena cocción de los alimentos, pero sabemos que existen países en vías de desarrollo o subdesarrollados que pues el agua no es tan abundante y que tienen problemas hasta para llevar este tipo de medidas que son tan fáciles. Existen otro tipo de medidas que también deberíamos de llevar a cabo, que es la vigilancia epidemiológica para poder detectar clones de alto riesgo y mecanismos que podrían estar generando resistencias. Y sobre todo, yo creo que lo más importante, pues, es la mejora de la prescripción de los antibióticos. La OMS, viendo el problema, el primer problema que les comenté, que es la próxima pandemia que tendremos, que se prevé que sea para 2050, si no hacemos nada, esta pandemia, debido a la resistencia a los antibióticos, la OMS publica algunas áreas en las que se debe trabajar para no llegar a este problema. Y de hecho publica una lista de bacterias de las cuales se necesita urgentemente nuevos antibióticos porque hay gente muriendo debido a estas bacterias resistentes específicamente a algunos antibióticos, por lo cual se necesita más investigación en ellas y más medidas para controlarlas. Dentro de estas bacterias, las clasifica en tres prioridades. Prioridad crítica, encontramos a Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa y enterobacterias resistentes a carbapenémicos. Prioridad elevada, Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Helicobacter pylori, Campylobacter SP, Salmonella y la Neisseria. Y media, los
los Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus y la Shigella. Ellos publican diciendo que para estas bacterias es urgente empezar a desarrollar nuevas terapias para poder combatirlas. Los criterios que se utilizaron para seleccionar estas bacterias, esta es una pregunta que me hacen mucho, hay un paper que describe toda esta información y va básicamente enfocada en qué tan letales son las bacterias, porque sabemos, conocemos muchas bacterias y quizás no están en esta lista, las que están en esta lista son básicamente debido a su grado de letalidad, a si causan una prolongada estadía en los hospitales o no, es decir, puedes tener un tratamiento ambulatorio o tienes que estar en un hospital, qué tan frecuente es que tengan una resistencia, la transmisión entre animales, es decir, la zoonosis, que como hemos visto, tenemos la última pandemia a través del COVID, pues fue una enfermedad zoonótica, entonces es una alarma que tenemos que estar siempre pendiente de ello. La profilaxis, es decir, se puede evitar con una profilaxis, ya sea a través de una profilaxis higiénica o inmunogénica a través de la vacunación. ¿Cuántas opciones terapéuticas nos quedan en caso de que llegue una bacteria multiresistente de este tipo? Y si actualmente se está llevando a cabo investigación y desarrollo de nuevos antibióticos. Y si no se está llevando a cabo, por eso la están publicando la lista, para que nosotros como investigadores pues tengamos la responsabilidad y también tengamos el campo abierto para desarrollar y que nuestra ciencia sirva para algo. Hay otro concepto que se maneja también dentro del área hospitalaria y dentro del área de investigación clínica, que son las bacterias escape, que va muy relacionado con la lista que publicó la OMS, que son bacterias que tienen tres características principalmente. Uno, son bacterias nosocomiales, es decir, que se adquieren en hospitales. Dos, son altamente virulentas. Y tres, presentan una alta resistencia a los antibióticos. Dentro de ellas, pues son bacterias gram positivas y gram negativas, que el día de hoy hablaremos sobre Acinetobacter baumannii. Acinetobacter baumannii es una bacteria súper importante porque, uno, está en número uno, como lo vimos, según la OMS, está en prioridad crítica y número uno para desarrollar nuevas estrategias. Aparte, es una bacteria de tipo escape, que está categorizada como altamente virulenta, adquiere resistencia muy fácilmente y es nosocomial. De hecho, su gran problema es que cuando un hospital se infecta o un hospital tiene Acinetobacter baumannii en sus instalaciones, es muy difícil erradicarla. Y vamos a hablar un poquito más de este patógeno para que lo vayan conociendo y para que vayan viendo por qué nosotros trabajamos con este modelo. Básicamente, Acinetobacter baumannii, para los que no lo sepan, pues eso es un cocobacilo gram negativo que vive en hospitales y que, como vive en hospitales, causa infecciones nosocomiales. Vive en hospitales porque tiene una alta resistencia a la desecación. Esta alta resistencia a la desecación le ha permitido, y hay muchos estudios que indican que en aparatos quirúrgicos, ya sea metálicos, la bacteria se encuentra una vez haciendo una limpieza, o días después de que el material no se usó, la bacteria se ha aislado de este material quirúrgico. También es muy resistente a desinfectantes. Entonces, imagínate, podemos ver aquí en la imagen cómo el personal de salud, pues una vez que se desocupa un cuarto o una sala, una UCI, una unidad de emergencia, pues limpia perfectamente, pero esta bacteria pues es bastante resistente a los a la desecación que se queda ahí. Entonces es uno de los grandes problemas. El otro gran problema es que también causa infecciones casi mortales en heridas abiertas,
De hecho, desde la guerra de Irak, que terminó por el 91, esta bacteria mató mucha gente. De hecho, se le dio el nombre de Irakibacter debido a a que los soldados, pues evidentemente con heridas de guerra expuestas en condiciones de guerra, pues era muy difícil mantener un ambiente hospitalario inocuo. Se infectaban con Acinetobacter baumannii y morían. A la hora, a la fecha, pues Acinetobacter baumannii ya no causa bueno, sigue causando problemas en pacientes o en soldados, pero ahora está en nuestros hospitales. Ahora está en nuestro día a día, infecta personas, personas sanas, que es uno de los principales problemas. De hecho, se ha aislado Acinetobacter baumannii de diferentes muestras, como puede ser esputo, de orina, de sangre, y esto es porque tiene la capacidad de llevar a cabo diferentes infecciones. Entre las más importantes es la neumonía e infecciones en heridas, pero también puede causar sepsis e enfermedades en el tracto urinario. De hecho, se ha aislado o se sabe casi siempre que en pacientes que necesitan estar por un tiempo prolongado en un hospital, que existen muchos pacientes que pues tienen que recibir un tratamiento o están intubados, este tipo de pacientes se infectan con esta bacteria nosocomial. Y luego, pues, ayudarles a sacar esta bacteria es bastante complicado. Acinetobacter baumannii, pues, aunque no se conocen muchos de sus mecanismos de virulencia, no secreta toxinas, pero bueno, sabemos que como es un microorganismo emergente, no se conoce tanto, pero se sabe que utiliza las fimbrias para llevar a cabo la adhesión a las células humanas. La subproteína de membrana, la OMPA, causa apoptosis y promueve la adhesión de las células. Se protege gracias a una cápsula de polisacárido. Tiene lipopolisacárido, que es una endotoxina. Y también secreta algunos hidróforos. Forma biofilm. Eso es bastante peligroso porque, como lo habíamos dicho, pues normalmente infecta pacientes que están mucho tiempo en hospitales, pacientes que están intubados, que tienen un catéter, que tienen una sonda, entonces como forma biofil, pues nos forma biofil en la sonda y para erradicarlo de ahí, pues es súper duro. Y pues también todos estos factores de virulencia los secreta a través de vesículas de membrana externa, o sea que las avienta al medio y pues son sus armas con las que va poco a poco, pues invadiendo el hospedero. La resistencia a los antibióticos, sobre todo, nos llama muchísimo la atención y es un gran problema para Acinetobacter baumannii ahora mismo. Bueno, es un problema más bien él, porque tiene una plasticidad en el genoma muy fuerte. Es decir, tiene la capacidad de reorganizar su genoma de forma que silencia genes, activa genes, importa genes. Entonces, esta capacidad es de hecho lo que le ha conferido. Existen documentos, existen papers de 1970, de 1980, de los primeros aislados de Acinetobacter baumannii, en el que en serio era sensible a todos los antibióticos, a todos. Y ahora tenemos que es una de las bacterias que es casi resistente a muchos antibióticos. Y esto gracias a que se ha adaptado tanto al ambiente hospitalario en el cual hay una presión de antibióticos demasiado fuerte, él con su plasticidad genómica ha logrado llegar a ser un patógeno muy importante y por eso está en la mira de las instituciones de salud como un problema muy grave, muy grave. Es tan grave el problema que tenemos de la resistencia a Acinetobacter baumannii, que tiene un mecanismo tan elegante para resistir a uno de los antibióticos que normalmente no se prescribe, es un antibiótico de última elección, que es la colistina,
A muchos de ustedes ni siquiera les sonará que existe ese antibiótico, y es porque es un antibiótico que te lo recetan ya cuando no tienes ninguna opción terapéutica, cuando tienes una bacteria multiresistente. Pero esta bacteria tiene un mecanismo tan sofisticado que modifica su LPS o LOS para poder resistir a este antibiótico. De hecho, se los voy a mostrar aquí en esta diapositiva, que vemos que la colistina normalmente es un péptido que se une al lípido A, es decir, al lípido A del lipopolisacárido. La mayoría de las bacterias gram-negativas, si recordamos, pues tienen la membrana interna, la membrana externa, y en la membrana externa tiene una decoración de lipopolisacárido que le permite a el lipopolisacárido, su principal función pues es actuar de barrera para que muchas de las moléculas que no son buenas para la bacteria pues no entren. Pero ese lipopolisacárido es el target de la colistina. De hecho, la colistina llega, se une al lípido A y este complejo le permite entrar a la célula y disgregar la membrana celular. Por lo tanto, mata a la bacteria de Acinetobacter baumannii. Pero esta bacteria en los últimos 15 años ha desarrollado resistencia a colistina. Se los estoy diciendo, por lo menos el primer documento o el primer paper que describe resistencia a colistina por un mecanismo bien establecido es de 2010. Y a partir de ahí se ha empezado a investigar que la bacteria resiste a colistina por tres mecanismos principales. Uno, que le permite una resistencia, que es el número 3, una resistencia muy leve, pues es porque tiene una bomba que le permite, codificada por los genes MRA y MRB, que le permite sacar a la colistina una vez que entra. Este sistema no es muy eficiente, pero pues de algo ayuda. Le ayuda a sobrevivir a la bacteria. Pero tenemos un segundo sistema que es un poquito más eficiente, que es el sistema PMRA-PMRB, que básicamente lo que hace es sintetizar una molécula, que esta molécula se une al lipopolisacárido y evita que la colistina interaccione con el lípido A del lipopolisacárido. Esto a veces depende de la cantidad de la molécula que tengamos, entonces muchas veces es más o menos eficiente y otras veces pues no tan eficiente. Pero el tercer mecanismo, bueno, aquí hay que ejemplificado como el 2, que es increíble, es que la bacteria tiene la capacidad de mutar los genes LPXA, LPXA, C o D, que estos genes están en la ruta de síntesis, de biosíntesis del lipopolisacárido en los primeros pasos, los muta, es decir, no tenemos lipopolisacárido. Y al no haber lipopolisacárido, la colistina no entra. Entonces la bacteria se vuelve resistente perdiendo su lipopolisacárido. Y existen solamente tres géneros bacterianos que tienen la capacidad de vivir sin lipopolisacárido, porque han de saber ustedes que no existen bacterias que puedan vivir. Nuestra E. coli, nuestra Salmonella, si tú intentas quitarle el lipopolisacárido, la bacteria no es viable. Y estas bacterias pueden mutar su lipopolisacárido y ser viables, que son los Acinetobacter, las Moraxellas y las Neisserias. Entonces, me parece tan sofisticado, me encanta el sistema, pero a la vez me da mucho miedo el sistema, de forma que vemos que la bacteria, a través de sistemas que antes no tenía, ha hecho una plasticidad en su genoma, ha hecho modificaciones en su genoma y ahora resiste a un antibiótico tan poco conocido. Entonces, es un problema bastante grave. Se está estudiando bastante este mecanismo. Y, por su parte, también existen algunas dianas terapéuticas y se ha investigado mucho porque se cree que la inhibición del lipopolisacárido, como les dije, en muchas bacterias, en muchos géneros bacterianos, podría ser un target bueno para eliminar a las bacterias, porque una vez que elimina su lipopolisacárido, la mayoría de las bacterias se mueren. Entonces, hay muchas industrias como Merck, como Pfizer, AstraZeneca, que han sintetizado moléculas
que tienen la capacidad de eliminar el lipopolisacárido de las bacterias. Podrían utilizarse como antibióticos. Entre ellos existe uno de ellos que es bastante eficiente contra Acinetobacter baumannii, que es el KIR-90. Estos inhibidores de el lipopolisacárido actúan básicamente a nivel de LPX-C, que es la segunda enzima en la ruta biosintética del lipopolisacárido. Estos se unen en el bolsillo, como podemos ver aquí en en la estructura proteica, se unen en el bolsillo e interrumpen la biosíntesis del segundo intermediario catalítico que nos ayudaría a producir el lípido A. Entonces, como bloqueamos a LPX-C, no se forma el lípido A y no se forma el lipopolisacárido, por lo cual las bacterias pues no pueden generar su lipopolisacárido. Tomando esto en cuenta, lo que pasaría en este tipo de dinámica es que, como podemos ver, el lipopolisacárido normalmente sirve como barrera. Existen algunos compuestos que tienen la capacidad de penetrar el lipopolisacárido o de interaccionar con él, como la colistina, o también existen algunos inhibidores del lipopolisacárido o bacterias que han quitado el lipopolisacárido que los antibióticos pueden permear directamente hasta el interior sin ello. Tomando en cuenta esta idea, existen también dentro de las nuevas estrategias que la OMS recomienda que llevemos a cabo para desarrollar nuevas alternativas para combatir a las bacterias multiresistentes, tenemos a la síntesis química o modificación de compuestos que ya se sabe que son antibióticos, desarrollo de nanopartículas, uso de péptidos antimicrobianos, fagos, plantas o extractos de plantas con actividad antimicrobiana y el desarrollo de vacunas. Y uno de ellos es la combinación de la terapia combinada con antibióticos o con moléculas con actividad antimicrobiana. Pensando en todo esto, el objetivo de nuestra investigación era identificar nuevos compuestos antimicrobianos que se pudieran utilizar en contra de infecciones contra Acinetobacter baumannii multiresistente, combinado con inhibidores del lipopolisacárido. Es decir, si vemos esta diapositiva anterior, nosotros sabemos que utilizando este tipo de inhibidores podríamos tener este escenario en el cual la bacteria Acinetobacter baumannii seguiría viable, pero sería muy permeable, por lo cual creíamos que muchos compuestos podrían entrar y llegar a su target, debido a que la barrera ya no existiría. Será nuestro objetivo principal, el cual queríamos ensayar. Para esto tenemos un esquema gráfico que me parece una forma muy elegante de ver las cosas y que se divide en dos partes que iré hablando tranquilamente para que se entienda lo más claramente posible. En la primera parte del screening utilizamos a Acinetobacter baumannii, la wild type, una cepa de laboratorio, no una cepa clínica, y una cepa que no tiene lipopolisacárido, pero que no tiene lipopolisacárido por una mutación en el gen LPX-C. Estas bacterias se cultivan tranquilamente. Aunque pierden un poco el fitness, se han hecho algunos estudios, pierden el fitness en virulencia, en competitividad, pero no pierden el fitness en crecimiento. Entonces, lo que hicimos nosotros era enfrentar estas dos bacterias en contra de una biblioteca de compuestos y nos interesa, si vemos aquí la plaquita,
nos iba a interesar las bacterias que crecieran en las bacterias que crecieran en presencia del compuesto, es decir, la wild type en presencia del compuesto, pero que la mutante no creciera en la presencia de ese compuesto. Por lo cual, porque estas bacterias se pensaría que gracias a la mutación del LPS, pues el compuesto podía penetrar y matarla. Esos serían nuestros hits. Antes de esto, pues también les comentaré, se llevó a cabo una optimización del experimento, porque al utilizar una biblioteca de compuestos, que después les explicaré, pues era bastante complejo saber cómo utilizarlo. Una vez que tuvimos un hit, llevamos a cabo una parte de validación, porque no debemos de dejar pasar, o tenemos que tener sumamente claro que nuestro objetivo es desarrollar un tratamiento, una terapia combinada, pero utilizando un inhibidor de LPS, porque es lo que nosotros le podemos dar al paciente. En la naturaleza, pues no existen Acinetobacter baumannii y lipopolisacárido. Esto lo utilizamos nada más como modelo para no utilizar directamente el inhibidor, y básicamente por recurso, por facilidad, pues era más fácil utilizar esto como modelo. Una vez utilizado esto como modelo, pasamos a la etapa de validación, en la cual ya ahora sí ponemos la bacteria, el hit y el inhibidor. Es decir, sensibilizamos a la cepa para que no tenga lipopolisacárido y le poníamos el hit. Esto se hizo mediante una técnica que se llama checkerboard assay, o de técnica de tablero de ajedrez, en la cual les iré contando, pero básicamente lo que se hace es que cuando queremos ver la interacción entre dos compuestos, uno de los compuestos se pone de mayor concentración a menor concentración en el eje de las X, y el otro se pone de mayor concentración a menor concentración en la parte de las Y. De forma que en cada uno de los pocillos habrá una combinación única de los dos antibióticos, y que puede indicarnos si estos compuestos interactúan, tienen sinergia o no tienen sinergia. Después, esto se valida una vez que obtienes algunas concentraciones que sean buenas en contra de la bacteria. Se llevan a cabo con estas mismas concentraciones una curva de tiempo muerte, que lo que significa es, se pone la bacteria a una densidad 10 a la 8, se ponen los dos compuestos que tú has determinado, la concentración específica, y ves si la bacteria muere o no. De esta forma podemos investigar, uno, si la terapia combinada funcionó, y se podría ensayar un tratamiento. Los resultados que tenemos, pues basándose en este esquema, fue el trabajo que hicimos. Lo primero que hicimos fue verificar que realmente teníamos una cepa wild type y una cepa mutante. Para el modelo, como les dije, utilizamos primero un modelo para el screening. Entonces vemos que básicamente la cepa, la IB010, tiene una mutación en el gen LPXD. De hecho, es una deleción grandísima. Se puede ver claramente que es mutante, por no decirles supermutante. Otra especificación que hicimos, queríamos ver cuál era la MIC, o hasta cuál era la concentración máxima de KIR90 que nosotros podíamos utilizar en nuestras bacterias. Podemos ver aquí en las curvas que la MIC de KIR90 está en 64 microgramos mililitro. Aquí ya no crecen las bacterias, y podemos empezar a usar a partir de 32, aunque las bacterias no están igual de viables, pero a partir de 32 y 64 ya tienen una viabilidad bastante buena. Con estas dos concentraciones, con estas tres, dos concentraciones, a continuación lo que hicimos fue una cuantificación del lipopolisacárido, porque una cosa significa que tengan la mutación, otra cosa significa que tú le pongas a tu medio de cultivo el KIR90, pero lo más importante es saber y comprobar que realmente las bacterias no tienen lipopolisacárido. Hay un kit que te mide la exotoxina. Hicimos este kit, dejamos crecer las bacterias durante 4 horas en concentración de 16, que lo teníamos aquí, que crecían bien, y 32 microgramos mililitro.
Y podemos ver aquí en el recuadro, en azul, tenemos la wild type que tiene su lipopolisacárido a las 2 y a las 4 horas. Y podemos ver que la cepa en naranja tenía 16 microgramos mililitro de KIR90, no presenta lipopolisacárido, al igual que la bacteria que le pusimos 32. Y nuestro control, la IB010, que es una cepa naturalmente sin lipopolisacárido, pues tampoco lo presenta. Viendo esto, pues fue una de las primeras optimizaciones que hicimos antes de empezar con nuestro screening. Y también lo que queríamos ver era saber si realmente la pérdida de lipopolisacárido en Acinetobacter baumannii le causaba una mejor permeabilidad. Esta es una tabla súper interesante porque ya está descrito dos compuestos que son el deoxicolato, que es un detergente, y la rifampicina, que es un antibiótico, que a diferentes concentraciones o en cepas de Acinetobacter baumannii sin lipopolisacárido es más permeable. Lo vamos a ver aquí súper, van a ver el ejemplo súper fácil. A una concentración de 100 microgramos mililitro, tenemos que tanto la cepa wild type como la cepa mutante sin lipopolisacárido no crecen, pues es tanto el antibiótico que las dos se mueren. Pero a 10 micromolar, tenemos que la bacteria, la cepa, la ATCC, crece perfectamente, pero la IB010 no crece. Esto es por influencia de que no tiene lipopolisacárido. Pasa lo mismo con la rifampicina. A una concentración, aquí vamos a. Aquí vamos al revés. A una concentración de 32 microgramos mililitro, tenemos que ninguna de las dos cepas crecen. A 3.2, que es una concentración en la cual la cepa wild type puede crecer, pero la IB010 ya no crece y aún así volvimos a bajar más la concentración a 0.05 y la wild type evidentemente sigue creciendo, pero aún así la IB010 no crece. Estos fueron los experimentos preliminares que hicimos antes de llevar a cabo nuestro gran high throughput screening usando una biblioteca de compuestos. Como podemos ver, teníamos 1520 compuestos aprobados por la FDA. Esto quiere decir que ya son compuestos que están utilizándose en la clínica. Eso nos daba a nosotros una ventaja de que si llegáramos a tener un hit, pues es un compuesto que ya puedes aplicarle a un ser humano, porque muchas veces tenemos compuestos que nos dan una buena interacción, pero que si no han sido probados en humanos, las fases clínicas son muy duras, son muy tardadas y no tenemos tanta experiencia en ellas. Es por eso que decidimos utilizar esta biblioteca, aunque pues existen algunos compuestos que quizás no tienen tanta relevancia o tanta importancia en el metabolismo bacteriano, pero que podrían ser también supresores de alguna ruta que podría ser interesante también. Aquí los resultados, una vez ya aplicando nuestro modelo, es decir, nuestra bacteria con y sin lipopolisacárido, los enfrentamos, las que hicimos en presencia de los 1520 compuestos, y si se recuerdan, nos interesaban las bacterias que no crecieran en presencia de, más bien, que no, que creciera la cepa wild type y que no creciera la cepa mutante. Como podemos ver aquí, la primera gráfica muestra que muchos de los compuestos no inhiben el crecimiento, aproximadamente 600 compuestos no inhiben el crecimiento de la cepa ATCC. Algunos de ellos, de entre 600 y 1200, es decir, 600 más, la inhiben un poquito, un 20%. 200 compuestos la inhiben entre un 20 y 80%. Y aproximadamente, pues, como unos 1000, como unos 100, 160 compuestos, lo podemos ver aquí en la base, inhiben el crecimiento 100% de la cepa wild type. Diferente a la cepa mutante es que tenemos aproximadamente 400, 500 compuestos que inhiben el crecimiento de la bacteria, que no inhiben el crecimiento. Y algo que nos sorprendió bastante es que tenemos aproximadamente 300, más de 300 compuestos
que inhibían el crecimiento de la cepa wild, de la cepa mutante, pero no de la wild type. Si podemos ver, se ve claramente que existen más compuestos que inhiben a esta bacteria sin lipopolisacárido, lo cual corrobora o va en tendencia con lo que ya se ha dicho. Una bacteria sin LPS suele ser más permeable. Entonces, evidentemente, hay más compuestos. El primer screening lo habíamos hecho a 100 micromolar, que es una cantidad bastante alta cuando trabajas con compuestos de este tipo. Pero, pues bueno, en aquella época, con mi estudiante, con Bea, pues no sabíamos por dónde iba la metodología y nos interesaba pues, tener hits. Lo que queríamos era tener compuestos y poder seguir la investigación, le pusimos 100. Y cuando vimos que teníamos muchos compuestos, pues nos tocó ahora sí que volver a repetir el experimento con 10 micromolar, que es una cantidad un poco ya más realista que se podría utilizar en clínica, pero que también pues, nos disminuiría nuestros hits y tendría más valor científico. Aquí vimos que hay 74 compuestos que inhiben a la cepa mutante, pero que no inhiben a la wild type, y que pues existen compuestos de toda la de muchas naturalezas, desde antieméticos, antiparasitarios, antifúngicos, evidentemente antibióticos había muchos en los 342 y había muchos en los 34. Entonces, nosotros quisimos seguir esta investigación básicamente con los antibióticos. ¿Por qué? Pues porque aunque muchos de estos compuestos empezamos a hacer, tenemos una base de datos investigando cómo podría un medicamento que funciona a nivel de cáncer o a nivel de corazón, cómo puede afectar el crecimiento de una bacteria, que nos parece súper interesante, pues, pero primero queríamos ver que existen ahora mismo antibióticos que no son eficientes en contra de muchas bacterias en monoterapia, pero que podrían ser eficientes en terapia combinada. Por lo cual decidimos de estos 74 hits que teníamos, 15, si mal no recuerdo, son antibióticos. Lo que hicimos fue el crecimiento de estas bacterias, que es la wild type, la dos mutantes y una mutante complementada en presencia de los antibióticos, y vemos esto que es increíble, como la cepa wild type, esta es la MIC, tenemos MIC de 32, 128, 32, 256, y para las cepas mutantes tenemos cómo baja la MIC, aquí por ejemplo 32 a menos de 1, no lo determinamos, aquí su MIC a la josamicina de la wild type es de 256, y de las mutantes es menos de 1, es decir, se vuelve totalmente sensible, y vemos que al momento de complementarla, tenemos otra vez la resistencia. Entonces estamos 100% seguro que es gracias a la pérdida del lipopolisacárido que el compuesto logra entrar a su target o a su diana dentro de la bacteria. Una vez que teníamos que estos antibióticos funcionaban, que nuestro modelo funcionaba, la segunda etapa, lo que les decía, pues era saber cómo funcionaban estos antibióticos pero en presencia del KIR-90, porque hasta ahora habíamos utilizado una cepa sin lipopolisacárido, que sabíamos que no tenía lipopolisacárido, y utilizamos la técnica de checkerboard, que se los comenté al inicio. Lo que podemos hacer es que tenemos uno de los compuestos, que es KIR-90, lo diluimos en diluciones 1 a 2 hasta el final de la placa, y luego en la esto de 1 a 10 y en una placa de 96 de A a H diluimos el hit que queríamos identificar. Lo hicimos para todos los hits, para todos los antibióticos. No voy a mostrar todos los resultados que hicimos porque se hacen por triplicado, pero básicamente, pues, lo que obtuvimos de estas interacciones es muchísimo trabajo de microbiología, es que teníamos la MIC antes, tanto del antibiótico como del inhibidor, y la MIC y la concentración, en la menor concentración en la cual había inhibición del crecimiento
En presencia de benzotidium cloride, cefixima, cefotaxima, el cloroquinadol, el diclorofen, dietromicina, flumequín, josamicina, midecimina. Cada uno de ellos primero se determina la MIC y podemos ver que la MIC del antibiótico, en muchos de ellos, existe sinergia cuando tenemos cuando tenemos el KIR-90. Y de hecho vemos que el efecto no es por el KIR-90, porque sabemos que la MIC del KIR-90 es 64, pero con 16 microgramos mililitro y 8 que le pongamos del antibiótico, ya con eso la bacteria muere, cuando anteriormente pues necesitábamos unas altas concentraciones. De hecho, se determina el FIC, que el FIC es el Fractional Inhibitor Concentration Index, el cual te permite determinar si es una interacción positiva o negativa. Una interacción negativa es más de 0,5 y una interacción positiva pues es menos de 0,5, que indicaría un FIC positivo que hay una interacción o que hay una sinergia. Entonces, dentro de los hits que vimos súper buenos, es el de la cefixima, que de 128, que era la MIC, es decir, que era resistente, nuestro Acinetobacter baumannii era resistente, se convierte en sensible. La cefotaxima de 32 pasa 2 se vuelve a convertir sensible en presencia del KIR-90, y la josamicina, lo mismo, de 256 pasa a 2, es decir, vuelve a ser sensible a al antibiótico gracias a la terapia combinada. Algo importante que nos indagó también una vez teniendo todos estos resultados, estábamos trabajando con una cepa de Aba humani, como lo comenté, la 19606, que es una cepa de laboratorio. ¿Qué es lo que pasa con bacterias con aislados clínicos? Que los aislados clínicos normalmente, bueno, estos son aislados clínicos multiresistentes, tienen mecanismos de resistencia. ¿Funcionaría nuestros hallazgos? Entonces, lo que hicimos fue seleccionar estos tres antibióticos que veíamos que tenían la mejor FIC, la mejor interacción, y volvimos a hacer lo mismo. Determinamos la MIC del antibiótico para cada uno de los aislados multiresistentes, perdón, del inhibidor, del antibiótico y de la interacción. Podemos ver que en el caso de cefixima solamente hay una buena interacción o solamente funciona para el aislado 66 y el 167, para los demás no hay una interacción y baja de 256 a 32 su MIC. En el caso de la cefotaxima, tenemos que tenemos FICs bastante buenas, 0.37, 37, 0.31, 0.25. Uno de los más llamativos yo creo que sería este, que baja desde más de 512, porque estas, si se fijan, aquí significa que es más de, porque no ensayamos más, pero son bacterias súper resistentes, que tienen una resistencia alta a cefixima, cefotaxima y josamicina. A diferencia, como lo veíamos aquí, que tenían unas resistencias bastante moderadas en nuestro aislado de laboratorio, estos aislados clínicos multiresistentes, o sea, se comen el antibiótico, pero vemos que al momento de ponerlo en interacción, estas MIC vuelven a ser más realistas. Por lo cual, es muy importante para el desarrollo de nuestra terapia combinada, pues que sepamos que funciona en aislados clínicos multiresistentes, que es nuestro target. Después, lo que quisimos fue, pues, comprobar si realmente poniendo este tipo de estas combinaciones funcionaban en curvas de tiempo muerte. Como podemos ver, utilizamos las curvas de tiempo muerte tanto para la cepa wild type o cepa de laboratorio, como para las cepas clínicas. Hicimos un primer screening
Las curvas de tiempo muerte pues también son bastante trabajosas, por lo cual utilizamos los tres antibióticos que habíamos tenido mejores resultados, cefixime, cefotaxima y josamicina, que podemos ver en el A, B y C. Y la regla o la norma, perdón, más bien, la norma dice que para que haya una buena interacción entre dos compuestos, el crecimiento debe de bajar dos logaritmos. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos la cepa sola, la cepa con un cuarto de KIR90 como control, con un 16avo de la MIC de la cefotaxima, un octavo de la MIC de cefixima, y en mezcla estos dos y en mezcla estos dos. Y podemos ver que efectivamente, en el caso de la mezcla de KIR90 con un 16avo de cefotaxima, tenemos aproximadamente un logaritmo, baja un logaritmo, por lo cual esta combinación, pues, según la norma, no es eficaz, pero en el caso de un octavo de la MIC de cefotaxima con un cuarto de KIR90, baja más de dos logaritmos, por lo cual es una buena combinación. En el caso de la cefixima, no tenemos ninguna interacción o ninguna buena interacción utilizando un 16avo y un octavo. Después, utilizando josamicina, sí que tenemos una buena interacción, como podemos ver aquí otra vez en azul y en verde, en las cuales están las mezclas, baja dos logaritmos, por lo cual es una buena combinación. Y decidimos hacer un segundo experimento con la cefotaxima, la cual veíamos que no había ninguna interacción a un octavo y un 16avo, pero utilizamos un medio y un cuarto de la MIC. Un medio y un cuarto de la MIC podemos ver que realmente logra reducir más de dos logaritmos la cantidad de bacteria, lo cual nos garantiza pues que se puede usar en doble terapia, aunque tenemos que utilizar mucho más antibiótico que en los otros casos. Esto lo repetimos con los aislados clínicos, utilizando aproximadamente las mismas, utilizando las diferentes concentraciones. Y con los aislados clínicos nos sorprendió que también los experimentos salieron bastante chulos. En este caso utilizamos la josamicina como modelo porque sabíamos que nos daba un mejor resultado. Y tenemos para la cepa AB166, 167 y 176, que como podemos ver en los dos casos, tanto utilizando un 120, 1 sobre 128 de josamicina y un 64avo de josamicina en interacción con KIR90, y nos baja más de 4 fold change el logaritmo casi en todos los casos, por lo cual es súper eficiente la combinación josamicina KIR90, tanto para una cepa de laboratorio como para una cepa clínica. Y finalmente, un experimento bastante interesante que teníamos, si recordamos la diapositiva, voy a ir para atrás porque les va a quedar más claro este experimento tan bonito que salió. Si se acuerdan, nuestra hipótesis dice que al momento de que el KIR90 quita el lipopolisacárido, los compuestos pueden penetrar en la célula. Entonces, si tenemos polisacárido, los compuestos se quedan fuera. Si quitamos el polisacárido, los compuestos entran. Esto lo que hicimos fue hacer un experimento por espectrometría de masas, en el cual intentamos tener cepas, tener la cepa sola, la ATCC, en presencia de josamicina, es decir, sería una cepa con lipopolisacárido con josamicina, después la ATCC, la cepa preincubada con KIR90, y luego le añadíamos la josamicina.
Después, la cepa, la IB04, que sabemos que es una cepa que no tiene lipopolisacárido, con josamicina, y luego la IB04, que es una cepa complementada con josamicina. Y vimos que en diferentes tiempos lo que hicimos fue cuantificar la cantidad de josamicina que entra en las células. Intentamos cuantificar la cantidad de josamicina que entraba a la célula y la cantidad de josamicina que se quedaba en el exterior. Lo del exterior no fue posible debido a las condiciones del medio, debido al medio, al LV que estábamos utilizando. Quizás tendríamos que hacer otros estudios, pero sí que pudimos ver que a través del tiempo, sobre todo si podemos ver en la cepa, en la IB04 y la cepa con KIR90, que no tienen LPS, vemos que la josamicina, la cantidad de josamicina, va aumentando a través del tiempo, es decir, entra. Y podemos ver que no es el caso para la cepa ATCC y que no es el caso para la cepa IB04, que tiene el lipopolisacárido y que no va entrando la josamicina. Esto nos corrobora que efectivamente sensibilizar las células con KIR90 nos permite que el lipopolisacárido desaparezca de las células, sean más sensibles y podamos tener una terapia antibiótica, como es en este caso, con josamicina. Las conclusiones de este trabajo, pues es primero que nada que Acinetobacter baumannii, pues como lo han visto, es un gran modelo para identificar compuestos que interactúan sinérgicamente con el LPS o bacterias sin LPS. La inhibición farmacológica del LPS puede incrementar la susceptibilidad de Acinetobacter baumannii y poder llegar así a utilizar antibióticos como son las cefotaxima, cefixima y josamicina y quizás otras moléculas más debido a esta sensibilización. También la josamicina fue el antibiótico que tiene el mayor impacto en nuestros resultados, es decir, que es el antibiótico que tiene mejores resultados y que actualmente estamos intentando colaborar con un grupo que se encarga de trabajar más la farmacocinética y farmacodinámica en modelo animal para poder escalar esta interacción KIR90-josamicina a un modelo animal y ver qué efectos podríamos tener en esta terapia combinada en contra de Acinetobacter baumannii multiresistente. Eso sería todo. No sé si tengan alguna pregunta o pasamos a la sección de preguntas, Jesús. Pues sí, yo creo que sí hay varias preguntas. De hecho, ya hay una mano levantada. Pues yo también tengo preguntas, pero las dejamos al final. Vamos a comenzar con la doctora Verónica Quintero. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias, Jesús. Andrés, felicidades. Es un increíble trabajo lo que has desarrollado. Es muy prometedor. Tengo dos preguntas. La primera es el precio. ¿Quién tiene ¿Cuánto pregunta? costaría Aquí una la pueden hacer. terapia así combinada? El precio, pues mira, el KIR 90 es un... Te tengo el precio en euros. No, no, no sé qué Tienen decirte. dos cascos Ajá, y bueno, están en o sea, ¿qué tan Panamericana. viable sería para ya, para el consumo humano? Porque hay algunos compuestos que son sumamente prometedores, pero ya cuando se refleja en precio, pues no son tan accesibles. Ah, Entonces. es accesible, ¿eh? Porque o sea, el estándar molecular que utilizamos nosotros de Sigma es bastante accesible. O sea, quizás es dos o tres, dos veces más que un antibiótico, el que cuesta un Perfecto. antibiótico de Sigma de los que son estándar. O sea que. Okay. Y Estado sobre. instalado estaría bien, ¿no? Sí, sería. Sí. Perfecto. Y la otra, no sé si sugerencia sería más bien. ¿Tienes
determinas la MIC, pero ¿por qué no han determinado la concentración mínima bactericida? Si bien nos muestra las curvas de muerte, queda todavía duda si es un efecto bacteriostático o si es bactericida. ¿Por qué no tomar muestra directamente de la plaquita de ELISA y ponerlo en una cajita para ver si crece o no crece la bacteria? ¿Qué piensas de eso? Sí, no, de hecho, las gráficas son con unidades formadoras de colonia, ¿eh? No es, no es OD. Ah, ok. De entonces, hecho, fíjate que... Ajá. De hecho, iba a poner una foto que al final no la puse, porque a mí me sorprende, pero a veces también confunde. No, las curvas de tiempo muerte tienes que determinar UFCs, entonces lo que se hace, por eso también fuimos reduciendo lo mismo que teníamos primero 15 antibióticos y luego dijimos, bueno, pues estos tres son los buenos. Y luego teníamos, claro, teníamos las cepas clínicas, pues que si queríamos quedarnos con lo menos posible, lo que salga mejor, pero lo menos posible, porque claro, las curvas de tiempo muerte causan un poco de problema a nivel de UFCs. Y la foto que te quería decir era porque a 24 horas los cultivos casi llegan a ser transparentes. No, transparentes. Aunque cuando haces las UFCs, cuentas bacterias todavía, y cuentas bacterias todavía para allá por una menos dos, menos tres. Pero si subes, perdón, que te interrumpa, si subes la concentración de la mezcla, quizá ya con eso ya no haya cuentas, ¿verdad? Segurísimo. Haz de cuenta que estamos, de hecho, cuando toda la literatura que hemos estado leyendo, o sea, hay investigadores y grupos de investigación que ya de partida utilizan la MIC, o dos veces la MIC, cuatro veces la MIC. Aquí te estoy diciendo, empezamos con un cuarto, un octavo, un 32avo de la MIC. O sea, claro, si subimos eso, normalmente vamos, o sea, hemos hecho ya pruebas y tenemos datos. Lo hemos bajado lo más posible porque, no sé, para que no, porque muchas veces te dicen, es un artefacto porque le pusiste mucho, no sé, esto. Pero claro, cuando lo vamos a llevar a la escala, que son los experimentos que estamos haciendo ahora en ratones, pues queremos una concentración que sepamos que va a proteger al ratón. Pero sí, va por muy ahí. Muy bien. Felicidades, Andrés. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, adelante, Elena. Gracias, doctor Jesús. Hola, Andrés. Yo soy egresada también ahí de microbiología y también he trabajado con acinetos. Ciertamente es una bacteria interesante y todavía faltan muchas cosas a hacer de ella. Tengo algunas preguntas. Las primeras, las cepas que mostraste con las que trabajaste, ¿son resistentes? ¿Son multidrogo, extremadamente drogo? ¿O qué características tienen? Porque ahí, bueno, mostraste que tienen resistencia a cefalosporinas, pero también son resistentes a carbapenémicos. ¿Cómo? Son multiresistentes, resistentes a carbapenémicos. Ok. ¿Y estas cepas están secuenciadas? ¿Te refieres a las cepas? Al genoma. Ajá. Sí, son cepas tipo secuenciadas. Ajá. Son aisladas de hospital y el grupo que nos las cedió. Sí, sabes que luego hay cepas que aunque sean aislados clínicos, pues el hecho de que ya varios grupos de investigación lo han usado, que en este caso lo usamos en el Centro Nacional de Microbiología, Germán Bou, que sí has trabajado con Acinetobacter, quizás te suena también. Entonces hay dos o tres grupos que ya los tienen bastante caracterizados, estos aislados, y que también por eso los usamos, porque ya los conocemos más o menos. Sí, eso te lo pregunto porque igual he leído algunas cosas de que precisamente Acinetobacter puede echar mano de otros genes que están en el corum para compensar la falta de ciertos genes y así como revertir un poco el efecto. Este experimento que tú haces me suena un poco al experimento que se hace con inhibidores de bombas, que en algún momento la bacteria puede llegar
a sustituir un gen que conforma la bomba y revertir el efecto, ¿no?, del inhibidor. Entonces, por eso también me llamaba la atención si en determinado momento habían puesto atención más o menos de cómo podría ser una vía alterna a la síntesis del hipopolisacárido. Y esto, si es que lo han probado también en ir midiendo más tiempo hasta ver si puede haber un efecto de reversión en cuanto a la inhibición del compuesto que están probando. Gracias, Elena. Sí, la verdad que fíjate que no lo hemos probado. La primera, cuando hicimos la estandarización que mostré al inicio de una cosa es que tú le pongas el KIR 90 y que te lo vendan y te digan que es un inhibidor, y otra cosa es que realmente a los tiempos que tú quieres o sí, como vayas a hacer el experimento, porque claro, cuando haces experimentos de este tipo high throughput, pues tienes que tener en consideración los tiempos, son muchas muestras, muchas placas. Entonces nos metíamos más en esa parte de saber si realmente las cepas no estaban presentando lipopolisacárido, que efectivamente lo tenemos. Pero concuerdo 100% contigo, la bacteria tiene una plasticidad enorme, y créeme que la pregunta que me estás haciendo, sugerencia, es uno de los siguientes pasos que vamos a hacer: hasta cuánto tiempo esta bacteria, o quizás le pones el KIR 90 y nunca vuelve a tener el hipopolisacárido. Pero sí, fíjate que me gustaría saber si realmente pasa o no pasa. Claro, sí, está interesante. Y ya la última, que va un poco aislada con lo de la doctora Verónica, era de si ella decía que si al aumentar la dosis ya disminuía, ¿no?, o ya no había cuentas viables en las OFCs, pero también habría que ver pues el efecto tóxico que puede tener, ¿no?, el compuesto, porque igual he leído artículos en donde los inhibidores de bombas precisamente no se usan mucho en la clínica porque pueden ser tóxicos para las células de los humanos. Entonces, en este caso, igual este compuesto podría ser tóxico a ciertas concentraciones. Sí, de hecho lo presenté en la primera gráfica. Uh-huh. Estamos, la MIC es 64 microgramos, que lo siguiente sería 32. 32 la bacteria todavía está un poco, o sea, crece ya su típica, una típica curva de crecimiento. 16 está mucho, 16 y 8 están mucho mejor. Entonces, sí, efectivamente, quizás no lo aclaré con Vero, nosotros si subiéramos algo, subiríamos el antibiótico. Porque uh-huh, claro, también es algo que ya está mostrado. Pero yo creo que el inhibidor lo dejaríamos al mínimo, y si llegáramos a subir algo, porque estamos trabajando concentraciones muy bajitas de antibiótico, lo que decía, un 32avo, un 64avo del antibiótico, pero no, en el compuesto ese sí yo creo que no lo tocaríamos. Por lo mismo, como no se usa en clínica, yo creo que al pasar a la siguiente etapa preclínica, nos daríamos, yo creo que, menos golpes de cabeza si lo mantenemos más a raya, y los otros que ya han sido utilizados en clínica, pues les damos más rienda suelta, ¿no? Claro, sí. Bueno, pues esas son mis preguntas. Muchas gracias, Andrés. No, muchas gracias a ti, Elena. Muchas gracias, doctora Elena. La doctora Dolores pregunta en el foro, ¿cómo se verifica la patogenicidad de la bacteria? ¿Qué tan patogénica es? Pues se determina en cuanto a los qué tan rápido causa la infección. Una vez que se detecta, qué tan rápido el paciente demuestra o muestra síntomas, qué tan rápido, en caso dado de darle una terapia antibiótica, qué tan rápido responde o no responde, si la infección avanza, qué tan rápido muere. Creo que sería la forma de determinar. Y claro, ¿qué tan difícil es eliminar esa bacteria? Ok, Brenda también tiene una pregunta. Adelante, Brenda.
Hola, doctor. Hola, Andrés, Brenda. como sabe, trabajo con aceites esenciales. Entonces, bueno, veo muy limitada la parte del potencial de uso de aceites esenciales sobre antibióticos y su resistencia de los mismos. Aunque sabemos que los aceites esenciales tienen un complejo bastante fuerte sobre mecanismos de acciones hacia la asimilación de carboza o a otros contra diabetes tipo 2 mellitus. Pero honestamente no sé cómo funcionaría con este tipo de bacterias, aunque sí sé que ambiguamente sí funciona, pero ¿cómo funcionaría? O sea, por medio de aromaterapia, no sé, ya intravenosa, no creo que se suministre a pacientes. Si entendí bien tu pregunta, por lo menos lo que yo sé de aceites esenciales y sobre todo de compuestos que no son inocuos o que bueno, que no, más bien, que no pueden tener una vía de administración oral, hay muchos compuestos que son tópicos y que pueden ayudar a, claro, a combatir infecciones. Que sean infecciones leves o infecciones superficiales. Entonces, cuando se determina que un compuesto, ya sea de este tipo natural, un aceite esencial, tiene tiene un fuerte potencial antimicrobiano o es bastante eficiente, pues casi siempre pasa a la parte tópica. Claro, se hacen los estudios preclínicos y clínicos para corroborar que no es dañino. Y la segunda parte, pues sería continuar en la forma de extraer, más bien identificación y extracción del compuesto que es antimicrobiano o los compuestos. Muchas plantas que son curativas o que tienen estas propiedades, pues se han aislado compuestos. Muchos de ellos no se han aislado compuestos porque se cree que es una mezcla de moléculas las que tiene la capacidad, pero bueno, en principio, pues se podría ensayar para infecciones de heridas superficiales. Okay, gracias. Te da las gracias. Yo tengo algunas preguntas, Andrés, aprovechándome de la confianza que te tengo, porque pues son cosas que yo sé que eres un astro para publicar artículos. A mí no me gustan tus curvas de muerte, porque llegas a las 6 horas, va bonita la curva y te vas hasta las 21 horas, no me dejas ver. No le tomo sabor a una curva así. ¿Por qué las hiciste tan reducidas en tiempo al principio y luego un espacio que no vemos? Te vas a las 21 horas o algo así y después ya no sé la historia, a las 48, por ejemplo. Porque me da la sensación que va subiendo el crecimiento. Entonces no sé si el antibiótico empieza a fallar o qué pasa. ¿Tienes datos o las hiciste así porque el estudiante no tenía tiempo? ¿Qué pasó ahí? Platícame un poco más. A ver, te platico, Jesús. Las curvas de tiempo muerte, básicamente, siguiendo tu consejo, podríamos hacerlo, aunque son figuras, que ya casi tengo listas para la publicación. Te podría decir que por lo menos lo que dice la norma, podríamos cortar la curva a las 6 o a las 8 horas, porque sabemos que en ese momento ya el inhibidor hizo su parte y el antibiótico hizo su parte. Dejarlas hasta 24 horas significa que los compuestos pudieran estar ya no funcionando bien y por eso tenemos algunos recrecimientos. Entonces, he visto publicaciones y la norma publica que no vas a publicar algo a 2 horas, porque a 2 horas pues no le has dado tiempo, pero quizás ya a 6 horas yo creo que te das una idea.
No, básicamente con Aranza, que fue la encargada de hacer estas curvas, que hizo miles de curvas. Básicamente lo que yo quería era tener una tendencia, pero siempre como intentando ver más allá, y yo más que nada para ver, porque yo me quería meter más en experimentos con animales. De hecho, antes de empezar a hacer la colaboración con el grupo de farmacocinética y farmacodinámica, lo pensaba hacer yo, que trabajo bastante bien lo de los animales. Cuando empecé a leer acerca de farmacocinética y farmacodinámica, pues me di cuenta que es mejor tener un especialista en esta área, por mucho manejo que tengas de animales. Y entonces, estas curvas quedaron de esa forma para saber que realmente, pues como en cualquier terapia antibiótica, pues tienes que seguir una pauta, que en esta pauta yo creo que serían 8 horas. Pero ahora que me lo dices, pues yo creo que sí quedaría feo publicarlos de esa manera, porque realmente el efecto que podemos publicar, pues es el mayor efecto que tengamos de la interacción a cierto tiempo. Y si a cierto tiempo ya volvemos a ver otra vez crecimiento, pues casi creo que puede ser porque el KIR-90 pues deja de ser funcional, estable. Tenemos curvas de estabilidad porque también cuando hicimos el líquido masa nos pidieron eso también, curvas de estabilidad del compuesto, curvas de estabilidad del KIR-90 en medio. También el equipo que está haciendo la colaboración están viendo también ese tipo de análisis. Y te agradezco que me lo digas ahora mismo, porque seguramente la curva se quedará en el tiempo de máxima efectividad, y no poner las 24 horas que, como dices tú, pues sí, nos señala o nos puede dar una señal equívoca de lo que queremos transmitir. En efecto, yo creo que sí tienes que dejarla en el punto de máxima efectividad. Se abren muchas preguntas si pones la de 21 horas. Y como dices, para tus propósitos va a ser más importante la farmacocinética, la farmacodinamia, porque ahí ya se puede recomendar pues de cuántas dosis, ¿no?, al día se tienen que tomar para mantener una concentración que sea efectiva ya dentro del organismo. Y lo otro, pues son preguntas que sí podrían en algún momento explorar en el laboratorio, en el sentido de qué pasa, ¿no?, con esas bacterias que están levantando crecimiento tan rápido, se están adaptando, si es que sigue estable el antibiótico, qué pasa si se pone otra dosis ahí, en esa curva. No sé, me surgieron muchas preguntas cuando vi tu esquema, cómo se veía que empezaba a levantar, pero también se me antoja una curva para ese tipo de pregunta, una curva que vaya cada 3 horas, al estilo antiguo, ¿no?, donde el estudiante se quedaba y no dormía, y bueno, no es que no durmiera, duermen así como que muy intermitente. Oye, Sí. el otro cuestionamiento que te tengo tiene que ver con tu mega experimento en las placas, donde viste los sinergismos. Y previo incluso a los sinergismos donde viste la mica. Están muy interesantes. Sin embargo, yo te invitaría a no hablar de crecimiento ahí porque solamente mides densidad óptica. Y entonces mi pregunta ahí sería, ¿realmente estás viendo crecimiento o estás viendo engorde de bacterias, metabolitos secundarios y que se te esté escapando algo por ahí que a lo mejor tú no ves densidad óptica? Y sea que sí hay crecimiento, ¿no? Afortunadamente nos compruebas con las curvas de muerte que sí hay efecto. Pero, pues, como para curarse de salud, es importante que ahí hables de densidad óptica como tal y no de crecimiento, porque el crecimiento se basa justamente en las UFCs. ¿Tú qué opinas? Ok, sí, en la parte del screening ahí se hizo nada más, sí, se hizo densidad, sí, podríamos decir densidad. Ok, entiendo tu pregunta, entiendo tu reflexión. Hablar simplemente de o de turbidez. ¿Te refieres a eso, no? Sí, me refiero justamente a eso.
Ah, ok. Sí, Para no vale. confundir lo que es el término crecimiento. En las curvas de muerte me parece ya todo más claro. Sí, ahí es crecimiento, UFCs. En las en lo otro, en el screening sí era. Es que típicamente lo decimos así, ¿no? ¿Crece o no crece? Pero sí te entiendo. Pero como tampoco medimos densidad óptica, no sé cómo podríamos ejemplificarlo. Ok, pues felicidades Andrés, me parece que fue una conferencia bastante, bastante interesante, bonita como lo mencionaste, muchos resultados de sinergismo que no teníamos idea que existían, en este caso específico contra Acinetobacter baumannii. Pues creo que deberíamos hacer este tipo de screening contra otras bacterias para tener esa idea de cómo ocurre, ¿no? Típicamente hacíamos mix simples, donde poníamos un antibiótico, o si por ahí sospechábamos clínicamente de un sinergismo, se hacían dos antibióticos, pero nunca una cosa cruzada con las placas multicanal. Me parece muy interesante, o sea, que un potencial enorme. Ya desde tu maestría aquí te tocó hacer como que, en términos de masivos, el GCPM. Y entonces, pues lo que comentaba la doctora Verónica Quintero, o sea, creo que tu experimento, ese gigante de densidades ópticas, si lo acoplamos a GCPM, va a estar súper interesante y ya podrías hablar típicamente de crecimiento, porque no se basaría solamente en densidades ópticas, ¿no? Y serías una cosa masiva Exacto. impresionante. Bueno, pues parece que ya no hay más preguntas. No sé si alguien más quisiera preguntar. Pues ya no hay más preguntas, Andrés. Te agradecemos realmente por esta primera charla, esta intervención. Aparentemente la segunda charla va a ocurrir el día viernes. El viernes a las 4 de la tarde. Tenemos que ponernos de acuerdo todavía y cómo va a ser, pero me parece que otra vez vamos a hacer modalidad en línea. Y pues es que es más fácil, la gente ya está como más acoplada a sus tiempos, puede verlo de forma diferida y creo que tenemos más impacto de esa manera. Recordarles que esto es parte de la estancia del doctor Andrés Corral Lugo al grupo de Ecología y Supervivencia de Microorganismos, y que está financiada por la Dirección de Internacionalización de la Investigación de aquí de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y que pues amablemente el doctor Andrés Corral Lugo accedió a estar de estancia, a venir y compartir su conocimiento con nosotros. También les recordamos que estamos en las sesiones de prácticas de laboratorio y que todas las prácticas se van a colgar en la página web del curso, por si alguien tuviera alguna inquietud de ver cómo se hacen algunos de los experimentos que tienen que ver con lo que nos está platicando el doctor Andrés Corral Lugo. Pues muchas gracias por su asistencia a todos, muchas gracias doctor Andrés nuevamente por la charla que nos acabas de dar, pues no nos resta más que agradecerte y pues le damos un aplauso al doctor, ¿no? Ahí los que están en virtual, pues, aplauso virtual. Los que estamos aquí en el laboratorio, pues también te felicitamos. Gracias, Jesús. Pues sí, excelente. Nos vemos en la próxima conferencia. De acuerdo. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego.